Se llama Cuadriga y acaba de lograr su objetivo. Ya hemos localizado a la víctima. Vamos a ver, ¿qué nivel de gases tenemos? Está todo correcto, bajo normativa. Muy bien, pues entonces, vamos a acercarnos un poco más. Es el último robot diseñado por este grupo de investigadores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Málaga. Su misión, localizar a las víctimas tras un accidente o catástrofe. Ahora mismo el robot está haciendo una navegación automática barriendo la zona donde es posible encontrar víctimas. En esta navegación monitoriza niveles de gases y niveles de señal que emiten móviles. Un entorno donde se supone que ha habido un desastre, donde no se atreve el personal de rescate a meterse en una zona porque no se conocen las características biológicas o de sanidad, ¿no?, de esa determinada zona. Y el robot se encarga de verificar si está en condiciones de poder ser visitada por un rescatador, ¿no? Hoy lo prueban por primera vez en este simulacro a gran escala. Es el ejercicio final de las jornadas sobre seguridad, emergencia y catástrofes que organiza la propia universidad. Participan estudiantes, fuerzas de seguridad, ejército, bomberos y efectivos sanitarios. Durante 24 horas se recrea una situación de emergencia real con múltiples escenarios y víctimas. Se ha simulado que ha ocurrido un terremoto y ha afectado una gran fábrica que había aquí, una fábrica antigua abandonada que hay en Málaga, y a raíz de ese terremoto se han producido el derrumbe de la fábrica, de las instalaciones y también ciertas explosiones del material que había acumulado. Es el colofón final de un máster que enseña a los alumnos cómo actuar en situaciones como esta y que sirve de entrenamiento para los profesionales, sobre todo a la hora de mejorar la coordinación entre distintos efectivos. También es el día en el que Cuadriga ha demostrado que puede ser de gran ayuda en una emergencia real.